Hola a todos, vamos a hacer el unboxing del consultor financiero modelo FC200 fabricado por Casio en Japón en el año 1987. Lo conseguí los primeros días de este mes de marzo del 2019 en una tienda de Vintage. Así que quiero compartir con ustedes y poder verlo un poco más de cerca. Como pueden observar, está hecho de aluminio plastificado y las teclas de baquelita. Vamos a ver más de cerca la parte posterior. Vamos a prender la máquina. Dígito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y como pueden observar, tiene una pantalla para 12 dígitos. ¿Cómo esto podemos recorrer? Ahí están los 12 dígitos. Vamos a regular el contraste de la pantalla al mínimo y ahora lo vamos a llevar al máximo. Bien, lo vamos a dejar como estaba. Bien, este es el manual con el que viene. Manual del propietario. La parte posterior del manual. En la mitad está en español y al principio, como pueden ver, está en inglés. Está. Como lo pueden leer. Para las personas que no tienen el manual, sea en español o en inglés, por favor escribir en comentarios, adjuntar un correo para que se los envíe una copia de este manual. Amigos, he querido compartir con ustedes un poco sobre esta calculadora Vintage. En el próximo video vamos a hacer algunos cálculos. Y les comentaré algunas observaciones que de esta calculadora que son muy interesantes respecto a cálculos y errores en la programación. Hasta la próxima, amigos. Si les gustó el video, le pueden dar like.